Desde Argentina, Paolo Guerrero dio sus primeras palabras como jugador de Racing. El delantero peruano expresó su sentir a la afición de la academia y dejó claro que entrenará día a día para cumplir las exigencias que le pide el club. Sin embargo, en medio de las consultas de los periodistas, salió a relucir la palabra productividad, algo que no fue tomado de buena manera por el manager de Racing, Rubén Capria, quien interrumpió la conferencia para expresar su postura y defender su fichaje. Siguiendo la línea, el directivo elogió a Paolo y dejó en claro que no se adelanten a los hechos en su propósito que tiene el jugador, de convencer a los hinchas de que su llegada a Racing ha sido una acertada decisión de la directiva. La sensación de las mejores, o sea, para mí es un desafío primero llegar a la Liga Argentina. Estar en Racing es otro de mis desafíos. Jugar Libertadores también es mi mayor objetivo y el objetivo del club y de todos los clubes en Sudamérica con seguridad. Entonces me trae muchas sensaciones, mucha expectativa y lo que más quiero es estar bien para yo poder rendir bien en el campo, ¿no? Hola Paolo, bienvenido a Racing. Perdón que le contesto el tema de la contratación de Paolo. Por supuesto que se ha hablado de una palabra que a mí no me simpatiza demasiado, que es la productividad. Productividad, todos los jugadores cuando se contratan buscamos la productividad. Lo que sí tenemos que dejar claro que nosotros contratamos un buen futbolista, un enorme jugador de fútbol, que por supuesto todos buscamos el rendimiento, es la búsqueda permanente de un chico de 20 años, de 30 o 35 o de 38. Ha pasado en el mercado anterior con otros jugadores que vinieron con algunas dudas futbolísticas y después demostraron claramente que cuando juegan bien, cuando son buenos futbolistas, aportan a toda la buena materia prima y a todo el buen proceso deportivo y futbolístico que tiene el club. Entonces, contratamos un jugador de una enorme calidad. Por eso no me parece que esa palabra a veces se usa y no me parece demasiado simpática, porque en el fondo todos buscamos la productividad, de todas las áreas del club buscamos la mayor productividad para el bien del club, ¿no? Si te gustó el video, suscríbete activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.